Bueno, queremos conocer cuál es el objetivo de lanzamiento de esta parcería, por decir así, de esta consultoría conocida internacionalmente. ¿Cuál es el objetivo específicamente aquí en Ciudad del Este? Bueno, es una membresía que hemos logrado convencerle, porque esto ya era una realidad para ponerlo en Asunción, pero desde el inicio intenté decirle que la ciudad más importante económica del país es Alto, o sea, es Ciudad del Este, por todo lo que representa, que sabemos, acá en Paraguay. En consecuencia, era ilógico una empresa o una membresía que maneja justamente temas económicos y no en la capital, que es la ciudad política, o la ciudad política en donde está todo el gobierno asentado. Muchos empleados públicos acá trabajamos para justamente pagar los sueldos y salarios de esa gente. Pero ¿qué pasaba? Ciudad del Este, su nombre y su prestigio muchas veces no es bienvenido cuando lo sienten desde afuera. Fue una casi una respuesta no inmediata, pues o elegían tenernos o se hacía acá la central. Sí o sí. Esa era la condición. Y bueno, hemos logrado estar acá ya definitivamente, pero esto llevó otra vez casi un año para convencerle que esto iba a ser la central, porque ya en Asunción tenemos también. Ya hemos, nos negábamos a que la central esté en Asunción, siendo que todas las empresas de este calibre, una de las 10 más grandes del mundo, consideran que Asunción tendría que haber sido la base o central de PKF Paraguay. Y mucha gente se pregunta, o nos preguntamos, inclusive muchos empresarios, ¿por qué hoy, cuando la situación económica está realmente complicada, no solo en Ciudad del Este, sino en el mundo entero, invertir? ¿Por qué? ¿Qué les pareció? ¿Cuál es la visión que tienen para el futuro con esta consultoría? Antes que nada, yo no lo veo desde ese ángulo. Una cosa es la microeconomía, pero otra es la macroeconomía. Las inversiones no miran la micro, miran la macroeconomía. Y la macroeconomía de Paraguay es muy buena comparativamente con los otros países. Con la salvedad que no tenemos grietas como puede ser sociales como tienen otros países, no tenemos problemas de raza, o sea, diferencias, somos casi todos de las áreas, no tenemos problemas religiosos y no tenemos problemas de orden, ya hablo desde el punto de vista del clima, de problemas naturales, que juegan muchísimo en una pretensión de inversión. Pero sí tenemos el mercado común del sur. En consecuencia, no es Paraguay como el mercado. El mercado que se apunta es el mercado grande. Y como somos socios de ese mercado, encuentran lo que acabo de explicarte, más las ventajas que tiene. Su moneda es estable y sus impuestos son razonablemente competitivos. Pero tiene otra cosa. Tiene una muy joven mano de obra disponible y aprendible fácilmente en lo que se le vaya a enseñar. Entonces es y con bajos costos otra vez sociales en el aspecto de la carga, de las cargas sociales. Entonces es una energía barata y abundante. Todo eso juega en las pretensiones de los inversionistas. Nos ven con buenos ojos. Nosotros como PKF conocemos ese mercado, nos dedicamos en gran medida en proyectos de inversión. Hoy estamos trayendo una inversión gigantesca de 1000 empleados. ¿A corto, mediano o largo plazo? No, se está instalando. Ya está. Pero fue
claro que fue en la pandemia, que fue bastante dificultades para interactuar físicamente, hacer las cosas que pedían, pero hoy hemos acelerado muchísimo todo ese proceso. ¿Pero por qué vinieron? Porque la empresa tiene PKF en el país de origen. Entonces, buscan la misma membresía porque son atendidos bajo los mismos padrones. No tenemos que estar investigando cómo es el manejo técnico. Es el, porque hay un solo padrón, reglas internacionales. Y usted, como vive aquí, don Airaldi, toda esta inversión, todo este trabajo, ¿el impacto no va a ser el impacto, digamos, en todos los sentidos, el desarrollo social, el desarrollo económico? No solo va a ahondar en la zona de Paraguay, también va a pegar de alguna manera en la zona trinacional, ¿verdad? Como si inclusive la inversión que se está trayendo es... ¿Qué le faltaba a Ciudad del Este? Yo estoy apostando por esta zona. Quiero contarle de que mis padres, yo no me considero un pionero, pero sí mi padre fue un pionero, pero vinimos juntos. ¿Pero por qué? Porque para mí el pionero es el que decide venir. A mí me trajeron. Tenía 12 años. En 1966 nosotros nos radicamos acá. Siempre digo, como algo jocoso pero simpático a final de cuentas, cuando me encontré solo, dije, acá vive Tarzán, Chita y yo solamente, porque era realmente muy duro salir de un confort, de un modelo de vida y venía a integrarse a la selva. Pero no había nadie. Me iba a pie a Franco a estudiar de noche. Pero teníamos miedo de las personas. Teníamos miedo de los animales salvajes. De los animales salvajes, no de la gente. Porque no había casi con quién pelearse. Entonces, todo eso es una linda apuesta que hoy quiero devolverle a esta ciudad, que otrora tenía otro nombre y ahora es Ciudad del Este. ¿Y qué se merece? Yo quiero cambiar la imagen. A mí me apena tanto cuando te dicen comerciante de frontera. Eso implica una inmensa descalificación. A eso me refería. En consecuencia, en eso estoy. Entonces, ¿qué hicimos? El mercado de turismo, de compras, tiene sus límites. Si no entramos en reincorporar a la ciudad en un mercado abierto del mercado receptivo de las cataratas. Es decir, que no vienen solamente para comprar. ¿Qué hicimos entonces? Trajimos una inversión de un parque temático gigantesco. Y lo instalaron. ¿Iban a instalarse en Brasil? Sí. No voy a mencionar mucho, pero... Está bien, la primicia, gracias. Porque estamos todos en la misma pelea. Bueno, entonces, cambiando. Y la idea es que sea un atractivo, ya como un mercado de turismo receptivo, que vaya a un producto y que va a atraer a otros productos receptivos del turismo, que es lo que le falta a Ciudad del Este y a la región. Hablo a la región porque en realidad va a estar implantado en Mingaguazú. Sí, claro, pero quiero decirle de que entonces el corredor turístico ya no va a ser solamente las cataratas de los dos países, sino que entraremos también el puente, el otro puente, sin lugar a duda. Eso fue una causal de la decisión de invertir, porque si no, con este pan que tenemos en el puente de la amistad, no era lógico pensar. Hace que esos desarrollos lo podamos aplicar y hacer en Ciudad del Este o Alto Paraná, digo, porque es Ciudad del Este, pero Mingaguazú es un gran Ciudad del Este. Bueno, no le voy a tomar más su tiempo y vamos a ir charlando con otras personalidades. Por supuesto. Muchas gracias. Si quiere agregar algo, ahí tiene las cámaras. Y solamente decirle que esto es una apuesta para Ciudad del Este y que espero que sepan entender de que tenemos que cambiar entre todos y darle un mejor, buen nombre a nuestra querida ciudad. Muy bien.
Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Gracias a ustedes.